tenemos vía Skype al nuevo director del grupo médico del Task Force del COVID, que ha designado la gobernadora en cabeza ese grupo, el rector del recinto de ciencias médicas, el doctor Segundo Rodríguez Quilinchini, que ese segundo apellido nunca se nos puede olvidar. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, Mayra, gracias. Un placer estar aquí contigo. Ustedes están estrenando silla, pero llevan muchos años como investigadores, como científicos. A grosso modo, el trabajo que enfrentan es uno bien difícil. Sí, nos reunimos hace poco y es quizás el segundo día que hemos estado trabajando. Tenemos un equipo multidisciplinario que tenemos investigadores, microbiólogos, personas de la Escuela Graduada de Salud Pública, epidemiólogos, psiquiatras, emergenciólogos. Ampliamos nuestro task force con el grupo de los pediatras, emergenciólogos, neumólogos. Tenemos a la decana de la Escuela de Farmacia. Y hay alguien más que se me queda, así que, pero lo que queremos es que este task force tenga, que cuente con los mejores profesionales de cada área. Un esfuerzo multidisciplinario, como dije, y todos aportan de una manera diferente, pero al fin y al cabo es una aportación saludable porque se agarra el problema desde diferentes perspectivas. Entrar en los números porque eso va a ir cambiando. Pero era de esperarse, ¿no? Que ya pues se fuera sí. Ya casi duplicando el número. Sí, era de esperarse. Es lo que hemos visto a nivel mundial y lo que hemos visto en los Estados Unidos. Así que próximamente nosotros estaremos presentando el informe a la señora secretaria de Salud y la señora gobernadora, pues para tener unos números y para que la población tenga una idea de la crisis que se acerca. Muchos colegas suyos que van a trabajar directamente con esta crisis, con los pacientes en los hospitales, están preocupados por la indumentaria de protección, ¿verdad? ¿Qué sabemos sobre la llegada de más equipo para ellos? Bueno, ese tema es extremadamente importante porque estamos conscientes que tenemos que proteger a todos los profesionales de la salud, que son las personas en primera línea que atienden a los pacientes. Estos son médicos, enfermeras, técnicos de terapia respiratoria, residentes, dentistas, todo. Y es bien importante que ellos estén bien protegidos. En términos específicos, hay una orden de compra que está, por lo menos a nivel del Departamento de Salud, es una orden de compra que se hizo para batas, máscaras, guantes, etcétera. Y lo importante aquí es que como esto es una crisis mundial, pero también afecta a Estados Unidos, que pertenecemos a los Estados Unidos, pues es algo que no tenemos claro cómo va a ser este sistema de despacho de mercancía. Hay lo mismo que pasa aquí, pasa en otros estados. Así que la orden está puesta, esperamos que, no sabemos exactamente cómo la van a despachar, pero sí está hecha y se van a estar despachando a medida que lleguen para, principalmente, ¿verdad?, para el beneficio de toda la comunidad, pero en particular para los profesionales de la salud que están arriesgando sus vidas día a día. Y mientras la pandemia sigue arropando el planeta, aumentan los casos, las muertes también asociadas, sigue habiendo personas que no lo están tomando en serio, que piensan que todas estas medidas cautelares son exageración. ¿Cuál es su mensaje como jefe de este equipo médico que son los que saben sobre esta pandemia? Sí, gracias por eso. O sea, lo más importante y el mensaje que queremos llevar es aislamiento social, tener mucha precaución, particularmente la gente joven, que sean considerados y que piensen en las personas mayores que los rodean, las personas mayores que puedan tener algún tipo de compromiso médico, personas que estén inmunocomprometidas, diabéticos, que padezcan del corazón, problemas renales, etc. Y esa juventud hay que crearles conciencia, porque realmente se aburren en las casas y salen pensando en que, pues, como son jóvenes, los riesgos de enfermarse más agudamente son menos, pero lo que deben de tener es una conciencia social bien importante, que lo que están protegiendo es a sus familiares. Así que es muy importante recalcar esto una y otra vez. Así que gracias por eso. Social containment, eso es crítico. Lavado de manos,
continuamente, lavado de manos, lo de las batas, lo de las máscaras y los guantes, pues hay distintas teorías, las máscaras para las personas que están enfermas activamente para evitar el contagio, y los guantes realmente pues es algo que es bueno, pero se van a estar terminando próximamente porque no, el supply suplido no es demasiado, no es muy alto. Así que lavado de manos, continuamente, aislamiento social, y civismo, estar conscientes que estamos ante una crisis mundial muy importante y tenemos que quedarnos quietecitos en nuestra casa. Es la polémica que ha habido, o digamos la inquietud de que se identifique ese primer caso de origen comunitario. ¿Cuál es la importancia o cómo eso cambia, si cambia de alguna manera, porque no lo tenemos claro, la forma en que ustedes van a abordar el trabajo respecto al COVID? Bueno, lo importante es establecer la prevalencia de esto. Esto es bien importante para poder combatir la propagación del virus. Así que en nuestro equipo tenemos epidemiólogos que están en contacto con los epidemiólogos de aquí del Departamento de Salud y otros investigadores para establecer bien lo más posible este tipo de prevalencia y poder establecer medidas más específicas para detener el contagio. Pues finalmente le queremos agradecer su tiempo y desearle muchísimo éxito a usted y a todo el equipo de ese grupo científico y de investigadores que la acompaña en esta, creo yo, quizás la tarea más importante que usted ha enfrentado en su vida. Así mismo, y quiero aprovechar para darle las gracias a todo este excelente equipo del Task Force, que realmente es un dream team, que está comprometido con la señora Secretaria de Salud, con la señora Gobernadora y con el pueblo de Puerto Rico para llevarles información, para mantenerlos informados, para encargarnos de que se sientan educados y tratar de aliviar un poquito, ¿verdad?, con transparencia en los detalles durante las próximas semanas. Y doctor, cuente con este medio como aliados en la difusión de la información, en la orientación y sobre todo en el proceso educativo que tanta falta hace. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estoy seguro que estaremos charlando próximamente. Gracias. Bueno, amigos y amigas, gracias por habernos acompañado. Utilizando, ¿verdad?, lo que nos permite la tecnología, esta entrevista a distancia, con motivo precisamente de los ajustes que hemos tenido que hacer, tanto como sociedad como como periodistas y como medios, para llevarles la información desde donde nos encontremos. Muchísimas gracias. Recuerden darle share y seguirnos en todas las plataformas bajo @revistamsp. Continuamos.